Hola amigos, bienvenidos a NutriFest. Hoy 24 de agosto del 2020, ya hay avances en la construcción del Tren Maya. Hoy les vamos a presentar el primer informe de esta mega obra que promete revitalizar al turismo en México. También les platicaremos todo lo que sabemos sobre el derrumbe de una de sus estaciones. Si les gusta la información, suscríbanse al canal, regálenos un like y comenzamos. Hola amigos, bienvenidos. Como todos los lunes, les deseamos un gran inicio de semana con muchísima energía y hoy vamos a hablar de un tema que ya teníamos un poco olvidado aquí en el canal, es el avance del Tren Maya. Pero bueno, pues es que se han dado noticias un poco más importantes para el turismo y hemos decidido pues mejor ir acumulando las cosas para que realmente valga la pena hablar sobre esta mega obra. Y bien, hoy por fin ya están dando pues avances de esta obra a través de la conferencia matutina del presidente. Vamos a ver el video que presentaron hoy por parte del director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. Dura 2 minutos con 38 segundos, pero verdaderamente es interesante ver la cantidad de cosas que ya se están haciendo en esta rehabilitación de los tramos que pues ya existían. Vamos a verlo. Nos encontramos en Palenque, Chiapas, en el inicio formal de las obras. Se viene ya levantando la vía vieja para instalar aquí el nuevo terraplén. Del banderazo a la fecha, lo que han hecho las empresas que ya han sido asignadas a las obras es realizar todos los estudios a detalle, geofísicos, antropológicos, arqueológicos, e ir arreglando todo para tener ya un frente suficiente para ir avanzando sustancialmente. Este es el primero de 157 reportes semanales que estaremos dando a conocer a la opinión pública. El tramo 1 mide 228 kilómetros y va de Palenque a Escárcega. El tramo 2 mide 235 kilómetros y va de Escárcega a Calquiní. El tramo 3 mide 172 kilómetros y va de Calquiní a Izamal. Y el tramo 4 mide 257 kilómetros y va de Izamal a Cancún. Estos tramos iniciaron ya con las siguientes acciones: despalme y limpieza de terrenos, cercado de derechos de vía, rehabilitación de 42 estaciones antiguas, armado de campamentos de obra, construcción de bodegas y oficinas, habilitación de cuadrillas de salvamento arqueológico, acciones para la instalación de obras hidráulicas y pasos de fauna, recuperación de rieles y un total de 531.166 durmientes para reutilización en espacios públicos y vivienda de interés social. Como la mayor parte de estos tramos corresponde a las vías férreas existentes, las primeras acciones consisten en desmontar 319 kilómetros de vías férreas. Los trabajos de despalme y limpieza de vegetación secundaria se hacen con apego a las mejores prácticas ambientales en coordinación con la Semarnat. Estamos instalando las oficinas centrales para cada tramo y proyectando las nuevas estaciones del sistema y sus obras complementarias. Ya iniciamos la fabricación de durmientes y el balasto necesario para rehabilitar las vías. Faltan 157 semanas para iniciar operaciones. El Tren Maya nos une. Gobierno de México. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo lo vieron? Pues está bastante interesante, ¿no? Ya poder ver estos avances. Dejen ahí en los comentarios qué piensan. Si ustedes ya también estaban ansiosos como nosotros de, oye, ¿cuándo van a empezar a dar esos famosos reportes de pues los avances de la construcción? Pues aquí ya los tenemos. A mí lo que me da mucho gusto ver es que hay personas trabajando, que ya hay fuentes extra de empleo en el sureste que lo necesita tanto. Y qué bueno que pues vamos a tener oportunidad de estarles reportando esto todos los lunes. Ahora vamos a ver una de estas noticias que se quedó atrasada de la semana pasada y tiene algo que ver con estas 42 estaciones que están rehabilitando. Bien, pues esto corresponde a la estación en Yucatán de Maxcanú. Quizás a ustedes se les suena el nombre conocido porque es ahí donde el presidente dio el banderazo pues simbólico para que iniciaran estas obras en ese estado.
Y bueno, pues esa estación en la que estuvo él o que tenía él al fondo, como una especie de escenografía, pues se cayó. Lo que reportan las autoridades es que pues los trabajadores estaban ahí haciendo estos trabajos de remodelación que se vieron en el video, estaban tratando de reforzar la estructura que tiene muchísimos, muchísimos años ahí abandonada, pero con las fuertes lluvias de los últimos días, o de las últimas semanas más bien, pues se reblandeció el techo y bueno, pues ahí tienen las imágenes, se desplomó. También hay otras noticias de que ya, bueno, pues sí se frenaron un poco los avances de la obra, pero que finalmente ya fue de cierta manera demolida. Las personas que odian al Tren Maya, pues ya están reclamando que esa estación quizás pudiera haber tenido algún valor artístico, histórico o arquitectónico, pero pues bueno, no se puede salvar todo, ¿no? Si la naturaleza hace que haya un tipo de, pues, percance de este tipo, pues, ¿qué se puede hacer? Ya veremos si el INAH sale a decir algo. Hasta el momento, pues no se ha dado como alguna declaración o algo así que estén frenando la obra por este accidente. Así que bueno, de todas formas vamos a seguir al pendiente. Otra cosa que también les queremos platicar, ya hemos tomado ese tema, es de que si el tren va a ser eléctrico, que si no, que si va a ser híbrido. Bueno, en fin, y se han dado obviamente pues también muchas noticias falsas acerca del tema, y para resolver esa duda pues les vamos a compartir este video que también publicó en sus redes sociales el proyecto del Tren Maya. ¿Por qué es importante nuevamente y por qué está saliendo esto de que si va a ser eléctrico, que si se va a ampliar el tramo que se tenía pensado que sea eléctrico? Es que pues como ustedes saben hay muchísima crítica sobre esto y con esta mala información que estuvieron diciendo que iba a ser una locomotora vieja, realmente muchas personas que no están al tanto de las noticias reales del Tren Maya, pues se la comieron y entonces empezaron a pues esparcir más y más desinformación. Se volvió un tema a nivel nacional y bueno, pues allá en Fonatur han estado con esta campaña para volver a comunicarle a todos los ciudadanos cuáles son los beneficios de la electrificación y de que se va a ampliar el tramo que ya se tenía contemplado en el que sí iba a haber una instalación para que el tren pudiera utilizar la energía eléctrica. Pero de todas maneras, eso no cambia el hecho que les habíamos comunicado que las locomotoras van a ser híbridas. Si no hay luz, van a poder a utilizar el biodiesel que no es tan contaminante, pero bueno, pues sí se prefiere que sea un poco más a lo eléctrico. Y bueno, pues sobre esto, hoy mismo que se anunciaba esto de que iba a ser eléctrico, pues bueno, ya sacaron este encabezado. Sube 19% el costo del Tren Maya. Y bueno, pues es que de verdad que hay a las personas a las que nada les parece bien. Estaban diciendo, no, es que si va a ser de diésel, va a contaminar, así no lo queremos. Bueno, pues ahora ya dijeron, vamos a ampliar que sea eléctrico, más estaciones. Y bueno, dicen, ah, pero ¿cómo que le vas a también subir el precio? Bueno, pues de eso se trata este artículo. En realidad va a ser un presupuesto que va a tener que sacar Fonatur de más allá de estos 139 mil, bueno, millones de pesos que se tenía pensado. La Comisión Federal de Electricidad tendrá que entrarle con algún dinero también para poder electrificar
pues estos otros lugares donde no se tenía contemplado eso. Y realmente lo que a mí me gustó de este artículo es esta cronología que dice cambios sobre la marcha, y dicen cómo era el plan inicial. Vamos a verlo. Dice plan inicial 2018, aquí viene la longitud, y solamente iba a haber 15 estaciones. En ese entonces, cuando se llamaba tren turístico o algo así, le inventaron al principio, habían calculado que iban a ser entre 120 mil millones de pesos a 150 mil millones de pesos. Fue avanzando el año 2019 y bueno, pues se seguía comunicando 15 estaciones, inversión sin cambio. En julio las estaciones subieron porque muchísimos estados, bueno, más bien municipios de los estados dijeron, inclúyanos, queremos tener una estación en el Tren Maya, 28 estaciones sin cambio de inversión. Después, pues yo creo que vieron que eran demasiadas estaciones, lo tuvieron que acotar a 18 para que el presupuesto se mantuviera sin cambios. Después subió a 30 estaciones, también muy raro, sin cambio de presupuesto. Marzo se da a conocer finalmente el presupuesto de 130 mil millones de pesos, ya que se hicieron las licitaciones y todo. Y bueno, pues ahora en agosto, aquí dice que efectivamente van a ser esas 30 estaciones, pero se agrega un poquito más de dinero para poder electrificar más tramos y que sea más amigable con el medio ambiente. Pues yo creo que eso de que aumente el presupuesto, pues en casi todas las obras ha de pasar, ¿no? Que uno pues sí dice, ay, vamos a calcular, va a salir en tanto, pero pues modificaciones y demás que se van haciendo, pues obviamente hace que la cantidad total cambie. Esperemos que no siga aumentando y que no se pues desborden los millones y que bueno, pues sí cumplan con todas las características que se necesita este proyecto. Así es, yo creo que no debemos permitir que abusen, ¿no? Pero bueno, si es porque se va a hacer un mejor trabajo en pro del medio ambiente y de que sea más limpio este tren, pues yo creo que estoy a favor. Ustedes digan en los comentarios, también se vale opinar. Y bueno, pues también dieron ahora pues algunos otros detalles de cómo van a ser los vagones. Así es, pues estos van a ser de 5 a 7 vagones, dependiendo de la demanda, y también tendrán los mejores servicios y amenidades para los pasajeros. Van a contar con pantallas de información para el viajero, internet a bordo, cámaras de vigilancia a bordo, también accesibilidad para personas con movilidad reducida, servicios sanitarios y aire acondicionado. Pues esto yo creo que van a estar padrísimos estos vagones. A mí ya me da mucha curiosidad pues conocerlos físicamente. Ojalá que pronto pues ya haya ahí algunos avances o fotos filtradas. Pues nada más hay que esperar 157 semanas. Bueno, de las fotos y todo eso les habíamos presentado cómo eran los vagones que se tenía pensado, que son copia de los de, bueno, más bien son los mismos que utilizan en el tren que está allá en Florida. Y bueno, vamos a ver este otro video que habla precisamente sobre esto de la deuda histórica. Exactamente. Todo el dinero que le debían a los ejidatarios allá en Felipe Carrillo Puerto de gobiernos anteriores que construyeron la carretera que va de Chetumal a Cancún y que les prometieron las perlas de la Virgen, nunca les pagaron nada, y ahora el gobierno federal a través de Fonatur y este proyecto del Tren Maya pues dice, si el gobierno les debe, que el gobierno les pague, y ya se saldó esa deuda. Un dinero extra pues no le cae nada mal a nadie. Así es, y pues ya van a ver con mejores ojos a este proyecto, yo creo, y bueno, ojalá que también los contemplen para pues las estaciones o demás trabajos
para que les ayude a estas comunidades. Y bueno, amigos, también ya se publicó en la página de El Tren Maya cómo van a ser los renders o cómo están proyectadas hasta el momento, pues cada una de las estaciones. Vamos a ver algunas, y lo que les quiero platicar de entrada es que sí hay unas que están más bonitas, que tienen más valor y trabajo arquitectónico, que realmente dan ganas de, bueno, voy a ir a asomarme a la estación nada más por curiosidad, se ven padrísimas, y hay otras que no tanto. Hay otras que son más bien de uso operativo, que son para que los ciudadanos que viven en esos estados se puedan mover, no tienen tanto, bueno, ninguna está así que digamos lujosa, pero son un poco más austeras. La estación de Palenque es una de las definitivamente turísticas, entonces como pueden ver aquí están las imágenes. Esta ya se las habíamos mostrado alguna vez, pero bueno, pues ahora ya la tenemos en una mejor resolución. Miren qué bonito, esta imagen no la habíamos visto. Va a ser una plaza que sí va a valer la pena visitar, y muy probablemente aquí también se incluya algún museo, porque recuerden que encontraron algunas piezas en este terreno que el INAH decidió que podría ser un museo in situ, así como lo que está pasando ahora en el aeropuerto de Santa Lucía, que van a poner ahí los huesos de los mamuts. Bueno, pues aquí van a poner algunas piezas que encontraron en este... mientras están haciendo estos trabajos. También llama la atención este otro render donde se ve que el tren llega de forma elevada a la estación. De verdad que va a ser algo increíble ir a cada estación, conocerla y bueno, pues recorrer toda esa ruta, que va a ser fenomenal. Esta es una de las estaciones de Boca del Cerro, sería la primera que estaría en el estado de Tabasco. Y bueno, pues esta iría también ahí al lado de la vía. No es tan impresionante, pero bueno, también está bastante bien. Contempla estacionamiento. Estos son los andenes, van a tener cubierta ligera. Y como ven, no tiene tanta relación con la anterior, pero es porque tampoco se contempla que en esta estación en específico haya tanta afluencia de visitantes. Y finalmente les quiero mostrar este otro ejemplo de El Triunfo. Esta es una de las estaciones más austeras, que lo que pretenden es utilizar la infraestructura de las estaciones viejas, de estas 42 que están, pues digamos que rehabilitando. Desafortunadamente una ya se cayó, tendrán que volver a levantarla, pero van a decir, no, es que hay estaciones de primera y de segunda. Amigos, eso pasa en todo el mundo. Por ejemplo, en España, la estación que está en Madrid del tren es muy bonita, también tiene muchas cosas que vale la pena ver, pero pues más adelante las estaciones intermedias a los puntos pues son más operativas, son lugares que no es tan importante su arquitectura sino su funcionalidad. Y bueno, así es en todas las partes del mundo. Pues vamos a estar al pendiente de qué es lo que pasa, dónde las colocan. Y todas esas noticias se las vamos a traer todos los lunes. Así es, bueno, estas estaciones que les enseñamos, recuerden que pues son los renders, son conceptos, nada, apenas, todavía no es que así como tal vaya a quedar la estación, ojalá que quede mucho mejor para que pues invite a más turistas de otros países para conocer el proyecto. Pues gracias por acompañarnos y también compartan este video. Los invitamos a que se suscriban a este canal, a Viaje Fest, y a ver todos los demás videos que tenemos sobre el Tren Maya. Y bueno, amigos, muchas gracias por sus comentarios acerca de nuestra nueva forma de comunicar las cosas con estos emojis. Ya pronto vamos a regresar, nada más que solucionemos algunos problemas técnicos que tenemos. Pero bueno, ya merito, regresamos a lo de siempre. Nos vemos y ojalá que les haya gustado el video. Chau, chau.